Buenos días a cada una y a cada uno de ustedes este pues hoy damos inicio a la sesión número 11 que es el levantamiento de los pueblos por el respeto a su derecho al voto y a la justicia 2024 de, del diplomado 1524-2024, una reflexión crítica del pasado con mirar al presente a 500 años. Como bien saben, el diplomado está organizado por la Fundación María Antonio Hugo Carrera, la Escuela de Historia, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR, el Instituto de Estudios Interétnicos de los Pueblos Indígenas y de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y MUNICAT y los del tiempo. En este conversatorio nos estarán acompañando eh, dos autoridades eh, ancestrales. Eh, vamos a dar inicio con la participación de Don Rigoberto eh, Juárez. Él es Maya Canjobal, autoridad ancestral del gobierno ancestral plurinacional de las naciones indígenas originarias. Maya Cateca, Maya Chug, Maya Canjobal, Maya Popti, eh, también eh, forma parte de expresiones, expresiones políticas por el ejercicio de la mediación con autoridades ancestrales. Eh, ha interpuesto eh, la queja en el, el MISI-EVID por financiar a empresas que violentan el derecho de los pueblos indígenas en el, torio, en el territorio Canjobal es integrante de grupos de trabajo del, de pueblos indígenas en la ONU, eh, forma parte en, de, en debates sobre declaraciones universales de los derechos de pueblos indígenas, es integrante del grupo de trabajo de pueblos indígenas en la ONU para la creación del foro permanente para pueblos indígenas, entre otras instancias, él es don Rigoberto eh, Juárez, y... Un poco la idea de este conversatorio queremos que vaya en la línea de que él nos pueda abordar el tema sobre el levantamiento de los pueblos respecto al, al derecho al voto verdad que te ha vinculado también con el tema de elección de cortes y la democracia y asimismo también a los a 500 años de invasión y a un año de levantamiento o paro nacional, Cómo, cómo se sigue reafirmando la resistencia de los pueblos indígenas y autoridades ancestrales. Entonces, don Rigoberto, le dejamos el espacio para que usted nos pueda acompañar. Eh, muy bien, buenos días. Voy a, eh, nada más para que me vean quién soy, voy a, a apagar la cámara para ahorrar eh, el espacio y no me vaya a dejar al aire. Muchas gracias, un saludo a todas y a todos desde. El territorio de Y eh, bueno, felicitar a la, a la Fundación por este esfuerzo que se hace para que precisamente la memoria histórica no se borre. Aunque nuestros pueblos también tienen sus propias formas de hacer memoria histórica, sin embargo, la tecnología actual nos está desplazando a esa forma de el registro de la memoria histórica de nuestros pueblos. Eh, quizás un dato importante en, en este debate, en esta conversación con quienes eh, nos miran, con quienes eh, dan seguimiento a esta plataforma, es que eh, nosotros hemos dicho como, como pueblos indígenas en nuestros ejercicios milenarios y ancestrales, eh, como, pueblos, como pueblos indígenas, como nacionalidades mayas, hay una forma propia del ejercicio de la autoridad eh, ancestral, hay una forma propia de hacer gobernanza y gobernabilidad en los territorios eh, indígenas, y el territorio maya principalmente. y eso ha, ha permanecido a lo largo de la historia. no, no, ha, no, ha, sido, no, ha, no ha sido posible el desplazamiento. Ante varios intentos de este Estado de eh, eliminarlos eh, y, en todo caso, de minimizarlos, han existido y son permanentes y hacen el ejercicio en los distintos territorios de los pueblos indígenas. Lo que pasó el año pasado, diríamos, este, eh, en esa discusión, a veces tal vez hace falta que, que se conozca más a profundidad. Y a veces nos centramos solamente a valorar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho o un par de autoridades indígenas, y si no se visibiliza la participación del conjunto de las autoridades ancestrales en el territorio nacional. Eso, pues obviamente, fue lo que le dio consistencia, fortaleza, permanencia y. y ¿Cómo se llama? Y esa combatividad y esa a razonabilidad del, del ejercicio y sin caer en la provocación que hubo intentos de provocación a lo largo, largo de ese movimiento el año pasado. Eh, también otra cuestión que sí hay que poner eh, en evidencia, de pronto no hemos sido tan, eh, tan claros en exponerlo, en, en el ejercicio nuestro como autoridad ancestral del gobierno central plurinacional, pues hemos dicho, una primera cuestión que tenemos que este, posicionar es que la autoridad ancestral es milenaria y esa, ese ejercicio milenario pues da conocimientos y sabiduría y en, en el ejercicio de esa sabiduría pues también se van a hacer actividades con mucha, con mucha responsabilidad y con, con toda la transparencia posible y Llamando la participación colectiva, visibilizando la colectividad de nuestros esfuerzos. Una primera cuestión. Una segunda cuestión es que también decíamos en el año pasado, es que um, en el marco de los 500 años y en el marco también de lo que quisieron hacernos creer, eh, la, la República Guatemalteca pues eh, existe, yo siempre lo he dicho y creo que hay que decirlo con mucha más eh, prioridad y propiedad, es que la República de, Gua de Guatemala es un, es un imaginario, no existe. Si lo vemos en, en la práctica, en la realidad, los territorios de los pueblos indígenas donde la República se creó están ahí, no han desaparecido. Es decir, hay 22, 22 territorios, hay 22 nacionalidades del pueblo maya y están ahí visibles, no están desaparecidas. También se suma a este esfuerzo el, el, el pueblo Xinca, el pueblo Garífuna. Esos territorios están ahí, no están invisibles, no, no son inexistentes. Entonces, en ese sentido, es que el cuestionamiento fuerte hoy es que exactamente existe la República de Guatemala o es una, una falsa imaginación que nos han hecho creer que existe. Para nosotros como nacionalidades mayas, aún no existe esa, ese, esa República de Guatemala. Y si la República de Guatemala no existe, ¿por qué lo decimos que no existe? Es decir, por ejemplo, la ciudad de Guatemala está asentado sobre territorio pocomán? Y recientemente los hermanos Pocomames han, han dicho y han demostrado que aquí, aquí está el título ancestral de nuestro territorio. Y así podemos ir viendo en todos los territorios eh, mayas en, en, a nivel nacional que cada uno tiene su, eh, sus, sus títulos antiguos. Cuando digo títulos antiguos, que fueron los que se otorgaron por la corona española después de que nuestros abuelos y nuestras abuelas tuvieron la, la capacidad de comprar. A la corona española, sus tierras robadas. Eh, hay que decirlo con claridad: eso. Las tierras robadas, pero en sus abuelos fueron capaces de comprarlas. Y por eso es que hay títulos otorgados por la corona española. Y así son todos los territorios. El segundo cuestionamiento que hay es si efectivamente existe o no existe el Estado guatemalteco. Pues sencillamente no existe. Si la república es. Es ficticia, es, eh, diríamos si se puede llamar falso. Entonces obviamente también hay un Estado que aún no, no es cierto. Entonces ahí es donde se desprende que este Estado desde su fundación, 1821, se dedicó a desaparecer, a destruir y a apropiarse de esas tierras originarias de los pueblos indígenas que tienen títulos. Es decir, el Estado, desde su fundación hasta ahora, se ha dedicado a, eh, a ¿cómo se llama?, a quitarle las tierras a los pueblos indígenas. ¿verdad? Eh, no expropiar, sino más bien a, a invadir o a, este, sí, quitarles, robarle las tierras a los pueblos indígenas. Ante una falsa idea de que hay una legalidad, y esa legalidad se la han, han inventado durante estos 200 años. Es decir, si, si lo vemos en términos legales, no hay certeza jurídica de eh, la, la de que se quiten las tierras a los pueblos indígenas. Pero como esa es la lógica de la creación de este Estado, pero también sobre eso hay otra lógica, que este Estado está está manteniendo es el exterminio el exterminio a esos pueblos para que entonces se quedan las tierras libres y se pueden ocupar y, y el exterminio no solamente es el exterminio físico sino al bien el exterminio de su identidad el exterminio de su de sus formas propias de organización y por eso es que el estado este estado llamado guatemalteco no atende, no si no, no ha sido que... capaz de reconocer perdón cuarenta y por favor la, los audios perdón perdón es que alguien interrumpió ahí ahorita ya se renoten a pena por favor continúe disculpe bueno entonces decía que también hay esa lógica de que, que todas las leyes que se han emitido, do, todas las leyes que, que se han hecho durante estos 223 años, ninguna de esas leyes se refiere a pueblos indígenas. Apenas en la constitución, en la reforma de la constitución de 1985, intentaron, digo, intentaron este, al menos escribir algo sobre pueblos indígenas, pero quedamos meramente como una cuestión... Eh, muy muy folclórica muy llamativo al turismo pero no hay reconocimiento de esos derechos en, en en la Constitución actual y por eso es que en el caso nuestro como Gobierno Central plurinacional estamos diciendo no somos parte de este Estado este Estado no nos pertenece sin embargo este Estado sí se ha dedicado a matarnos se ha matado a despojarnos entonces nuestros pueblos, nuestros abuelos nos enseñaron a, a defender eso que se llama vida, eso que se llama territorio, eso que se llama derecho. Y en ese sentido, pues, este, ahí es donde se enmarca la lucha del año pasado, ¿verdad? No es nada desprendido de lo, de lo histórico. Y una de las cuestiones, quizás voy terminando por ahí. Y una de las cuestiones muy importantes que hay que resaltar es que cuando digo que este Estado se ha encargado de, 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 de despojar y exterminar a nuestros pueblos, nos trae la memoria lo más reciente de 1982, ¿verdad? Que ante un golpe de Estado ejecutado por militares y que precisamente para defender intereses empresariales, el interés de la oligarquía, pues masacraron a nuestros pueblos. Y se dedicaron a masacrar a nuestros pueblos, ¿para qué? Para que entonces esos territorios, esos terrenos donde fueron masacrados nuestros abuelos, nuestros pueblos, pues fueron ocupados por paramilitares o militares hoy. Entonces, decíamos un análisis antes de, de digamos, de que se promoviera, de que se produjeran las elecciones del 2010, ¿verdad? Era que entonces habían análisis desde las autoridades indígenas que podía eh, darse un golpe de estado. Pero obviamente antes de ese golpe de estado se iba a hacer el intento de el fraude electoral y el fraude electoral fue visible en 2023, se eliminaron a varios partidos políticos para que los únicos que tenían la bendición de la oligarquía podrían participar. Sin embargo, hasta la, hasta la primera, primera vuelta fue evidente que no funcionó el fraude electoral, entonces se entra a la maquinaria para la, eh, el procedimiento que, que los llevaría a un golpe de Estado. Y desde ese momento, las autoridades ancestrales, que en su buena cantidad está, estamos aglutinados en lo que se llama el espacio Tishmuleu, Analizamos que si como autoridades indígenas no salíamos a defender no la democracia, no el gobierno, sino más bien este proceso electoral, lo más probable es que sí se iba a producir un golpe de Estado. Y un golpe de Estado no va a afectar ciertos grupos o a los partidos políticos, ¿no? Otra vez va a venir a afectar y va a venir a, a, a ¿cómo se llama? a destruir lo poco que se ha ido reconstruyendo otra vez después de las masacres del 2000, eh, de 1982. Entonces dijimos no vamos a permitir que haya golpe de estado, que se entienda bien claro, al menos desde el gobierno plurinacional eso fue nuestra postura. Es decir, no estábamos defendiendo el gobierno de Bernardo Arévalo no estábamos defendiendo a Semilla, no estábamos, defendi no estábamos defendiendo a un partido político en particular, sino más bien estábamos defendiendo lo poco que se ha ido ganando desde la firma de los acuerdos de paz hasta la fecha en donde al menos hay derechos reconocidos de los pueblos indígenas. Y si ese golpe de Estado se materializa, eso se iba a la borda y no solamente se destruía, sino más bien, este, lo más probable es que se desata una persecución más grande todavía en contra de los pueblos indígenas, principalmente sobre sus, sus autoridades indígenas. Eso fue la razón importante, por eso es que como pueblos indígenas, a través de sus autoridades, pues se permaneció los 106 días que... Algunos dicen la resistencia, pero nosotros estamos diciendo el paro nacional. El paro nacional que permitió entonces al menos una fina, una finita posibilidad de el eh, rescate a lo que se llama la democracia. Pero esa democracia tampoco nos, nos favorece a los pueblos indígenas. Es la democracia que aún está en cuestionamiento si es posible que se establezca o no se establezca en Guatemala. Pero esa democracia, si efectivamente va, va a haber a, democracia en Guatemala, debe haber una participación directa y efectiva de los pueblos indígenas. Y esa democracia nos debe llevar entonces a, esa, eh, a, un, a, las cambio, a los cambios de la, de la estructura de este llamado Estado de Guatemala. Por eso es que también he, hemos estado diciendo que es importante y es fundamental que se transforme a lo que se llama la plurinacionalidad, que es efectiva en Guatemala, es real en Guatemala, la plurinacionalidad. Pero este Estado aún no abre su cabeza para entonces entender que hay otras dinámicas que están hoy presentes en el mundo, en donde los pueblos deben ser visibles, principalmente los pueblos indígenas, quienes han mantenido el... Eh, este, la, la convivencia en, en los pueblos, en los territorios de pueblos indígenas. De lo contrario, este Estado no está presente en los territorios de pueblos indígenas. Hay ingobernabilidad. Si lo vemos desde, desde el Estado de Guatemala, este Estado se ha encargado de ingobernar al país. Sí, y de ahí es que donde las autoridades indígenas están, hay gobernabilidad y gobernabilidad y gobernanza en los territorios, y por eso es que. Estamos insistiendo, no es hasta ahora es que estamos a, este, actuando, sino más bien eh, traemos una, una trayectoria milenaria desde nuestros pueblos. Sin embargo, el cuestionamiento que hay al sistema de justicia hoy aún se, se es rompe los esquemas de lo que se, de lo que nos han estado tratando de llamar que hay democracia, que se va a fortalecer la democracia. Lo que hoy está claro es que se fortalece la, la corrupción, se fortalece el despojo, se fortalece el exterminio hacia los pueblos indígenas, y ante esa situación, pues, pase lo que pase, nuestros pueblos van a seguir ejerciendo entonces un derecho a la autonomía, libre determinación, que es lo que estamos tratando de que se, se mantenga en las en las tierras y territorio de pueblos indígenas eso diría en un principio compañeras y compañeros muchas gracias buenos días muchas gracias eh, don rigoberto eh, bueno quería pedirles una disculpa a cada una y cada uno de ustedes porque don diego no se va a poder conectar él está en el territorio Ixil y chile se le complicó un poco pero entonces digamos una de las interrogantes o de las varias eh, interrogantes que teníamos, eh, don Rigoberto. Una es, ¿cómo podemos, qué diferencia la organización comunal de la organización social, que va vinculado mucho al tema del levantamiento de, del 2023 o al paro nacional, como muy bien usted le había llamado? Y bueno, también que muchos le han llamado ya, digamos, el, la resistencia eh, de la dignidad de la democracia, el paro 2023. Eh, el levantamiento, también como con esas conceptualidades o categorías que le han dado, ¿cómo, ¿cómo lo ve usted? Cuando nosotros estamos diciendo el paro nacional, fue el paro nacional, ¿verdad? No estamos identificando quién está participando en este paro nacional. Si bien es cierto, el paro nacional fue encabezado. Eh, se puso enfrente, se puso en la, como en, en, en la punta de lanza autoridades indígenas, autoridades ancestrales, ¿verdad? Vuelvo a decir que no solamente de unos dos, tres, cuatro pueblos, sino más bien autoridades ancestrales de todo el territorio nacional. Tal vez ahí es donde quisiera llamar un poco la atención a quienes hacen investigación, a quienes hacen documentos. Que se visibilicen to todos los participantes quienes estuvieron ahí porque si no también cometemos el gravísimo error verdad de solamente resaltar una parte y aquí estamos contribuyendo precisamente a esa exclusión verdad y no estamos colaborando no estamos contribuyendo precisamente para que ese ejercicio del derecho ancestral milenario es de todos los pueblos este en ese sentido nosotros hemos dicho que el paro nacional nos involucra, nos vincula a todas y a todos. Y distintas actividades se hacen para que ese paro nacional funcione, obviamente, se fue visible en, en, en los, durante los 106 días, ¿verdad? Estuvieron todos los sectores ahí haciendo su labor, eh, algunos quizás desde quienes hacían la, las mantas o los carteles, cuando se va a venir desde, desde la comunidad para llegar a la ciudad de Guatemala, desde las personas también de transeúntes que pasan en las calles y avenidas de Guatemala, que al menos dirigen su mirada, al menos ya les ya les empezó a sentir desde su más interior, que al menos sí hay alguien que lucha por nosotros. Y por supuesto, esta situación del, de lo que lo, yo le llamo el, el el despojo, pero ya no solamente es el despojo a los pueblos indígenas, sino también el despojo a la ciudadanía en general. Cuando ya no, no nos han despojado de nuestra dignidad, cuando ya nos han despojado de ese espíritu de solidaridad, ya pareciera ser que vemos como no, somos indiferentes a lo que a lo que pasa con el vecino, a lo que pasa a nuestro alrededor, a lo que pasa en el camino. A eso nos ha llevado este sistema, este estado, este falso estado que, que yo les digo ahora. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Fortalecer lo que de alguna manera pudimos haber iniciado el año pasado. Ahora estamos sobre ya un año recordando de esa, esa hasta hazaña de nuestros pueblos y de nuestras, de nuestras compañeras y compañeros, mujeres, hombres, que se hicieron ese ejercicio del despego al ego, dice otro, otro dicho, despegarse al miedo para afrontar juntos una situación que de alguna manera puede afectarnos. Y creo que se logró. Ahora, lo que no hemos logrado, creo, creo yo, es como darle seguimiento a eso que ocurrió el año pasado. De, como, que, como que la cuestión terminó en el momento en la toma de posición de Bernardo Arevalo y ahí creo que eh, fallamos de alguna manera yo sí reconozco que probablemente por tantas dinámicas que también hay que atender en los pueblos y, y en otros momentos también la persecución penal no nos, nos, no nos distrae sino que nos pone otros elementos de ahí que hay que atenderte pronto esas manipulaciones también de este sistema nos, eh, no, nos llevan a dispersar. Sin embargo, creo yo que es, es momento otra vez de llamarnos a esa, tal vez no la unidad, como falsamente nos han dicho, unidad de por sí existe, sino también cómo fortalecemos ese espíritu de articulación. Es decir, cada quien es distinto, cada quien es diferente, cada quien piensa de manera distinta, cada quien propone de manera distinta, cada, cada quien hace acciones distintas. Pero en algún momento en esas acciones, esas apuestas, esas eh, eh, actividades que hacemos, pues debemos de coincidir. Y es a lo que yo le llamo la articulación, la articulación de esfuerzos. La articulación de nuestras diferencias, porque la diferencia es lo que marca también la capacidad de poder aportar. Porque si yo no soy distinto al otro, entonces ¿cómo voy a aportar a lo que le haga falta al vecino, a la vecina, al amigo, a la amiga? Es decir, la complementariedad precisamente surge de esa diferencia que hay la diferencia no es ninguna situación negativa al contrario es positivo sin embargo lo que sí creo yo que hay necesidad es fortalecer esa articulación principalmente la actuación la creatividad que debe surgir que debe venir de la juventud la juventud no no tan, no no deberían de sentirse nos excluyen no más bien hay que meterse en la dinámica de nuestros pueblos no es que se le llama la juventud, sino más bien hay un proceso de crecimiento desde la niñez, desde su infancia, desde la adolescencia, desde la juventud, desde de ser adulto hasta llegar a tener una responsabilidad. Pero ese es un proceso de aprendizaje. Entonces, en nuestros, en nuestros territorios, la juventud no está excluida, sino que es parte del sistema así debería, deberíamos de hacer como la juventud poco a poco también se va insertando va a ir aprendiendo de cómo los mayores también hacen el, el, el trabajo digamos de la lucha permanente de defensa de esos derechos y la otra cuestión que creo yo es importante ya ante un en, no inminente sino ya eh, en, ante un escenario distinto que nos va a marcar, la elección de cortes ya está, ya está visto, ya está definido por quienes manipulan precisamente no solamente los escenarios, sino que ma ma manipulan la, la mente, manipulan nuestra imaginación. Ya está, ya está definido quiénes van a estar en, la, en las distintas cortes. Ahora lo que va a requerir es una, una mayor. Eh, una mayor organización de manera particular y una mayor articulación de manera general. Eso va a hacer posible que entonces eh, quienes hoy han sido electos para para llevar adelante, para asumir cargos en las distintas cortes van a tener que atender las demandas de la sociedad. Es decir, son funcionarios, son personas que van dice administrar justicia, pero no administran justicia, van a poner en práctica lo que diga, digan las leyes. Y ellos tienen que tener una mente abierta para que lo que dicen esas leyes sean efectivamente las que las que se lleven a la práctica, no su no su idea, no su su deseo, no el deseo de quien los puso ahí, no más bien hay hay unos instrumentos que deben ser eh, cumplidos a pie de la letra lo que ahí se dice y quien va a estar en, en observación quien va a estar como este vigilante ante ante la actuación de cada uno de ellos va a ser la sociedad pero no la sociedad así de manera organizada sino más bien la sociedad organizada en sus distintas manifestaciones en sus distintas formas pueblos indígenas, pueblos no indígenas, es decir, e incluso extranjeros que viven en este país tienen, tienen también una responsabilidad, tienen el derecho igual de organizarse conjuntamente con las y los pueblos que, que habitamos en este país para que esa justicia no nos siga dañando esa justicia no esté plegado a los intereses de esa oligarquía para seguir como intensificando los despojos y el exterminio principalmente a los pueblos indígenas pero hoy ese creo yo que debe ser nuestra apuesta de aquí en adelante ya no hay mar, ya no hay marcha atrás ya son ya hay cortes eh, el, electas en el sistema de justicia pero también ahí está el otro escenario que hay que eh, transformar es lo, lo relativo a la política. Cuando digo a la, la política, es decir, todos somos, somos entes políticos y debemos de insertarnos en los distintos momentos para hacer el ejercicio político. Y ahí es donde viene el reto precisamente transformar las instituciones políticas. ¿A qué le llamo las instituciones políticas? Es decir, los partidos políticos. Hoy... Parece ser que los partidos políticos, otra vez, son los que quieren dominar ese ejercicio político de la ciudadanía. Partidos políticos en el Congreso de la República fueron los que se encargaron de formalizar esta elección de cortes. ¿verdad? Personajes eh, con así, reconocidos con tachas de corruptos, de favorecer a la corrupción, ¿verdad? Y también señalados no solamente a nivel nacional, sino que internacional, otra vez están ahí, es precisamente la responsabilidad que tienen los partidos políticos, es decir, ese contubernio, ese compromiso que se, que se asume como tal para seguir defendiendo sus intereses, intereses particulares, intereses para que entonces se, sigue, se siga robando a la población guatemalteca. Es ahí donde también, digo yo, tenemos que, como sociedad guatemalteca, de manera organizada, transformar, trastocar esas instituciones políticas. Es decir, e eh, incidir, por supuesto, en las, en las otras instituciones que hacen válida este, esta institucionalidad partidaria, es decir, el Tribunal Supremo Electoral, que probablemente esté intentando hacer un esfuerzo por... Eh, a hacer un ejercicio de participación ciudadana más transparente, pero no solamente es tarea de ellos, es de la sociedad igual. Entonces hay mucho que hacer, sin embargo, insisto que también hay un trabajo, un reto que nos queda a todas y a todos, y es bueno que se pueda entender. Es precisamente el cambio a la al ¿cómo se llama este? Al instrumento político que nos hace vernos en este territorio. La creación, la conformación, la constitución la, este, de un, un nuevo contrato social. Y ese nuevo contrato social lo vamos a hacer las y los pueblos que habitamos en este territorio las nacionalidades, las 22 nacionalidades mayas, la nacionalidad xinca, la nacionalidad garífuna y la población mestiza, tenemos que no solamente pensar sino que hacer las acciones que se necesitan para transformar ese contrato social llamado hoy Constitución Política de la República. No, ¿No hay no hay república, entonces hay que crear ese ese entendimiento entre nosotros, cómo debe llamarse este territorio múltiple, multicultural, multinacional, en el cual estamos viviendo, y territorios que efectivamente son de los pueblos indígenas, son de los pueblos originarios. ¿Cómo nos vamos a, a convivir en esos territorios eh, legítimos y originarios de los pueblos indígenas? ¿El Estado de Guatemala, el Estado falso de Guatemala, le tiene una deuda a pueblos indígenas hoy? ¿Cuándo van a reparar los tantos daños que ocasionaron nuestros territorios legítimos? Entonces hay tantísimas cosas que hacer. No estamos llamando a una confrontación, sino más bien estamos llamando a rehacer esa relación es que yo... política y social entre nosotros y nosotras eso diría muchas gracias y, eh, acá hay dos preguntas que aportan también a la discusión Don Rigoberto una es ¿cómo ve el sector mestizo en relación a las aspiraciones indígenas y eh, procuran la unión entre indígenas y mestizos? dice y también, ¿cómo se ve desde los pueblos el actuar de la clase media urbana arribista que no tienen conciencia de clase? Mire, no, nosotros hemos también dicho, por, por ejemplo, en el territorio Canjobal, ¿verdad? en el territorio Canjobal conviven con nosotros, no muchos, un porcentaje bastante reducido de mestizos. ¿Y cómo llegaron los mestizos en el territorio Canjobal? Eh, en, como, como dirían otros en aquel entonces llegaron como mercenarios en el territorio ¿por qué digo mercenarios? llegaron eh, lo, lo, lo que Justo Rufino Barrios les llamó los eh, ¿cómo se llaman estos? los que le apoyaron a la revolución de, de Justo Rufino Barrios en 18, en 1871 como regalo a, ese, a, a esas personas que apoyaron a Justo Rufino Barrios, es quitarle la tierra a los anjovales para dárselos a esas personas. Por es que, es que quizás viéndola ahorita, a lo mejor se ajusta ese nombre, llegaron como mercenarios en nuestro territorio. Hoy conviven con nosotros. Todo lo que los est estamos diciendo es que también se sumen a la lucha de los ancobales por defender el territorio. Porque en ese territorio están viviendo, en ese territorio están comiendo, en ese territorio están desarrollando su vida. No les estamos diciendo que se conviertan en ancobales o enchujes, ¿no? ¿Vale? Son mestizos, son mestizos. Sin embargo, hay una lucha que los llama. Hay una actividad que los llama, que es la defensa del territorio. Porque la medida que también no actúan con nosotros para la defensa del territorio, entonces se va a deshacer el territorio, que los va a afectar igual a ellos. Ese mismo llamado estamos haciendo a la población mestiza en general. Es decir, hay mestizos en, 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 en el territorio queche, hay mestizos en el territorio Carchiquel, hay me, mest, en todos los territorios. Es decir. No, no van a no van a convertirse en cachiqueles o en cachíes, pues de repente sí aprenden la cultura, el idioma, pues qué bueno, pero no se van a convertir porque eh, no, no, nuestros genes son distintos. Es ahí donde nosotros decimos el respeto a la diversidad. Nuestros pueblos, como pueblos indígenas, nacionalidades indígenas, originarias, hemos sido tan respetuosos a esa diversidad. Pero también estamos llamando la complementariedad, como el mestizo, desde lo que es, desde lo que son capaces de hacer, conjuntar esfuerzos. Pero, como digo, este sistema, este Estado que se fundó hace 203 años, se fundó sobre la base del racismo y la discriminación. Metió en la cabeza de todas y de todos que a los indígenas hay que quitárselos. Los indígenas no sirven, los indígenas son ignorantes. ¿Verdad? Y todo aquel que se llamaba mestizo en aquellos tiempos, bueno, sí, ver a un indígena es un ignorante. Ver a un indígena es un inútil. Ver a un indígena solamente sirve para el trabajo. Y cuando no es cierto. Entonces, una tarea importante de todas y de todos hoy es también sacarnos en la cabeza ese racismo estructural que tanto daño nos está haciendo. En la medida que seamos capaces de reconocernos por igual, eso es precisamente lo que viene a fortalecer eso que llamo la complementariedad. Eso viene también a aportar, ¿qué voy a aportar desde, desde mi, 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 mi condición de ser distinto a los demás? No por ser distinto ya me quedo aparte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo conjugo eso de que soy distinto? ¿Qué aporto? ¿Dónde están mis habilidades para aportar y complementarnos en ese sentido? Porque hay una, una tarea importante, es la transformación de esas estructuras que tanto han hecho daño hoy ya no solamente a pueblos indígenas, sino le han hecho daño a la población en general y va incluido mestizos, por ejemplo, la criminalización que ha desatado este sistema en contra de operadores de justicia, en contra de periodistas, en contra de comunicadores, en contra de todo aquel que intente levantar su voz, ya no solamente es contra pueblos indígenas, es también parejo. ¿Por qué? Porque le hemos dado esa cancha para que la puedan hacer. Entonces, hoy hay una tarea importante en ese sentido en el cual no estoy excluyendo a la población mestiza, más bien hay una responsabilidad, una tarea de la población mestiza entre nosotros. En, en reconocerse como distintos, obviamente es importante, porque si no se reconocen como distintos, puede, puede ir apareciendo esa mentalidad de la burguesía, pequeña burguesía, que son los mejores. Quizás ahí es donde conecto a la, a la otra pregunta, la, la, la intelectualidad. Algunos intelectuales que creen tenerlo todo, de pronto vinieron también eh, eh, de familias muy pobres, son los que hoy están facilitando esa, ese despojo en nuestros pueblos. Eh, que ya creyeron con que ya han con que ya pasaron a una universidad, ya tienen uno, dos, tres títulos, ya los hace diferentes. Es, debe ser todo lo contrario. Mientras más conocimiento se puede tener, más sencillo debe ser la actitud para entonces servir a esa población del cual, por la cual han llegado a tener esos títulos. Por supuesto que también hay una pequeña burguesía que aún no logra entender esta transformación que tanto necesita el país. Y siempre nos están diciendo, no, es que la Guatemala, todos somos guatemaltecos, mentiras. A estas alturas, muchos de nuestros pueblos se han entendido que no es cierto que hay una Guatemala. Hay unos territorios de pueblos indígenas que no se trata de decirle a la población mestiza o a la burguesía que vayan donde vinieron, no cómo van a transformar su actitud, su mentalidad, para entonces empezar a convivir, convivir desde esa diferencia en estas tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Creo que hay un reto para ambos en ese sentido, pero como, como bien se decía, hay un sector que no quiere entender esta... Eh, esta relación que hoy ya existe y ya es mis, más visible en guatemala siguen quedándose en esa su actitud de racismo y discriminación y, y eso es lo que ha, ha atrasado diría yo que ha atrasado el desarrollo en este país en algún momento un un gobernante guatemalteco, por supuesto, ya está fallecido, o no sé si está fallecido o no, pero este, justificó las masacres en 1982. Dice: hay necesidad de matar a los indios porque los indios son la causa del atraso de la pobreza en este país. ¿Hasta dónde llega el racismo y la discriminación? cuando precisamente los pueblos indígenas son los que mantienen, sostienen la economía en este país, ¿verdad? Es todo al revés. Pero no se trata de ver quién se va y quién se queda, no más bien cómo hacemos un ejercicio de convivir en estas tierras y territorios que son los que nos dan el sustento diario y van a dar el sustento a nuestras futuras generaciones. Pero hay que defenderla juntos. Hay que transformarla juntos. Y sin... Esa discriminación estructural que tanto daño nos ha hecho. Esa sería mi respuesta. No sé si pude contestar y llenar las expectativas de la pregunta. Muchas gracias. Sí, también creo que es importante, eh, Don Rigoberto, que podamos hablar de dos cosas pendientes. Una es que usted hablaba sobre el que pareciera que se le ha soltado a la organización o la emoción de las acciones de 2023. Y creo que esto es una acción que también sucedió en el 2015, eh, cuando fueron las manifestaciones, eh, luego todo queda a cargo de la ANSICIG. Eh, también creo que ahí hay una pregunta importante porque es una dinámica que, que se sigue dando, sobre todo en la ciudad, eh, porque en los territorios la organización la defensa y las demandas siguen estando pero en la ciudad vuelve a pasar que son como eh, muy coyunturales y luego dejan el cargo en esta ocasión digamos un poco es que eh, asumen que porque ya está Bernardo en el gobierno pues ya se cumplió con la expectativa y no hay más organización lo otro que también acaba Chile la pregunta es que cómo lo hacemos si en los territorios se siguen eligiendo diputados y alcaldes de la mafia y por último, Carmen pregunta: eh, ¿Qué tanto se han apropiado los pueblos de la propuesta de Estado Plurinacional? Bien, ahí, eh, en cuanto a la ciudad, sí, eh, yo diría, y como lo hemos visto, lo hemos, eh, hemos estado ahí a las y los capitalinos a las y los que viven en las distintas ciudades este sistema este estado ha logrado despojarlos de su identidad Entonces si no hay identidad de qué de dónde, de dónde nos vamos a agarrar para luchar no hay e incluso han logrado destruir la poca identidad, que se ha intentado construir a lo largo de estos años. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de San Carlos hace algunos años atrás eran los más agarridos, eran los que motivaban, eran los que llamaban a la lucha. Hoy, ¿dónde está esa identidad de la aguerrida Universidad de San Carlos? ¿No hay? Lograron destruirla. Y con la llegada de un rector, a todas luces, fraudulenta, llegó prácticamente a eliminar toda posibilidad de identidad, digamos, de la Universidad de San Carlos, que era la más visible. También si sí podemos ver cómo este Estado, por eso le digo criminal, este Estado criminal ha logrado destruir la poca identidad, que hay, por ejemplo, de los trabajadores. Es decir, ha destruido los sindicatos. Y los sindicatos los ha manipulado, transformado, para entonces beneficiar quienes están en la cúpula de poder. Y, por ejemplo, también otro, otro ejemplo que quiero poner, la, la señorita, la jovencita que va desde el pueblo hacia la ciudad de Guatemala, buscando un trabajo de ama, de, de, ¿cómo se llama? De sirvienta. Sirvienta, dicen. ¿Verdad? Estando en la casa del patrón, también la mis el mismo racismo y discriminación obliga a esa señorita a despojarse de su identidad. ¿Verdad? Entonces destruye la identidad, el estado y el sistema en el cual vivimos a... Está diseñado para destruir identidades media vez, ya no existe identidad. Entonces, y es tan fácil matarlos uno por uno y hacerlos serviles ser a sus intereses. Eso creo que hay que rescatar, es una, es una tarea, es una responsabilidad de las y los capitalinos para entonces articularse de dónde puede aparecer ese poquito de identidad. Yo lo vi en la en, en la en el paro nacional, durante, en el marco del paro nacional. Tuve la posibilidad de ir a visitar varios, eh, varias zonas, varios eh, lugares en donde al menos se ubicaron también vecinos que, que se organizaron. ¿Ya? Inmensamente valorable. El, el esfuerzo de uno, dos, tres, cuatro familias o un grupo de gente que se juntó y se estableció en alguna arteria de la capital y más manifestó su descontento que hubo alrededor de ese de ese grupo de manifestantes identidad identidad colectiva identidad común y les decía a ellos debe de fortalecerse ese ese punto de partida de la identidad organizativa para entonces seguir trascendiendo. Y no hay. Se quedó, como ya decía Nancy, media vez llegó Bernardo Arevalo, ya creímos que la democracia se salva. Es mentira. Bernardo Arevalo no es el que va a salvar la democracia. Si es que pensamos que hay democracia, desde nuestro particular punto de vista no hay democracia. Es lo que nos hace perder, creer que sí existe lo que no existe. Y en cuanto a la a cómo, cómo desde los territorios de pueblos indígenas seguimos eh, apostando, se sigue votando con eh, eh, partidos políticos, personajes eh, de reconocida trayectoria como corruptos, ladrones, le decíamos nosotros en el territorio, ¿verdad? Eh, ahí también, ahí es donde se ve el efecto de esta eh, brutal represión, brutal represión de este Estado guatemalteco. Es decir, sus instituciones no funcionan para despertar a las y los guatemaltecos, si lo podemos llamar así. Pero particularmente en territorio de pueblos indígenas, ¿en qué ha servido? Perdone eh, que lo voy a decir así. ¿En qué ha servido la educación? ¿En qué ha servido la institucionalidad de Estado? Es para embrutecer a nuestros pueblos. Los ha metido en la cabeza que son ignorantes y se asume entonces si somos ignorantes. El clientelismo partidario, ¿verdad? Es el que le ciega los ojos de la población, le, les mete montón de basura en el oído para que no oigan lo que debe de escucharse, y hoy oyen lo que esa basura aumenta en cantidad, les está diciendo constantemente. Es decir, han logrado de destruir esa poca capacidad de esa gente de auto definirse, auto identificarse. Los clientelismos de los partidos políticos, por supuesto que han, 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 han hecho de ese ejercicio una manipulación permanente y perversa a la población guatemalteca y yo reconozco que en ese sentido ya no ya no es el político mafioso el que encabeza sino más bien ha enseñado a otros a otros personajes en, en nuestros territorios indígenas incluso a ser mafiosos igual que él entonces esa mafia se ha extendido en todo el territorio nacional y de ahí es que entonces como es la mafia la que maneja la situación entonces hay que votar por la mafia y como eso es institucionalizado mis queridas y queridos oyentes como esa mafia está institucionalizado no se puede cuestionar esa mafia verdad si no veámoslo en el en el actual rector de la universidad de san carlos es una mafia, perdonen que lo diga, si, si por eso se intensifica la persecución en contra de mi persona, no le tenemos pena porque solo por decir la verdad hay una persecución. Entonces, cada uno de los entes que gobiernan este, esta, este, esta falsa Guatemala, como digo yo, es una mafia. ¿Verdad? Y esas mafias hacen lo propio para infundir miedo y terror, y eso es lo que hace entonces que esta mafia se mantenga en el poder. Si no, veamos lo que pasó en la, en la elección de, de Cortes. ¿Acaso no fue la mafia la que actuó para que entonces ja, llegaran personajes otra vez hoy tan cuestionados? Si eso fuera lo que se llama la democracia, si, si, si hubiera actuado lo que ellos llaman la democracia, entonces, hubiera sido posible eliminar a esos personajes porque cuánta gente no dijo que son mafiosos. Pero entonces hoy estamos siendo, viendo que se vuelve a, a fortalecer esa mafia que gobierna nuestros países, nuestro, nuestros territorios, el país llamado Guatemala hoy. Pero es ese territorio nuestro donde vivimos otra vez debemos entonces de ir al rescate obviamente, y hay una tarea inmensa hay una tarea muy grande para las autoridades indígenas que intentamos hacer, intentamos romper ese esquema de, digamos de imposición en nuestras tierras y territorios, pero cuando cuando hacemos el intento de, de, de romper este esquema, esta atadura entonces ya viene la persecución penal es decir, es ahí donde entonces vuelvo a decir y repito, este Estado es un Estado represor, es un Estado criminal, es un Estado que usa la represión para, en contra de la mayoría de su población. No es un Estado que vela y vigila por el bienestar de la sociedad en sí, no más bien es un Estado que vigila por intereses muy particulares de unos cuantos. Y a lo mejor en esos intereses hay disputas también. Pero bueno, quien paga el pato son nuestros pueblos. Eso no sé si contesté todas las, las, las inquietudes que hay. Sí, muchas gracias por compartirnos eh, sus, pues, digamos, su, su respuesta, don, don Rigoberto. Eh, creo que había mucha inquietud en relación a saber cómo este, se ve la organización, digamos, de los laínos mestizos, eh, el, el, la relación que puede haber entre también entre, entre las poblaciones como las mayas o las indígenas y las mestizas, pero también creo que quedó todavía pendiente responder. Eh, ¿Qué tanto se han apropiado todos los pueblos de la propuesta de Estado plurinacional? Pensando que también se está cuestionando al Estado colonial y también esta democracia o esta república ausente que, que, que se, se cuestiona o se, o se tiene tan cooptada. Bueno, hay, hay, un, hay un permanente debate en nuestros en pueblos, en nuestras tierras y territorios en cuanto a esa plurinacionalidad. Está costando como son, son 500 años, en, 300 años de la colonia y 203 años de la falsa república. Estos 500 años... Y ante el uso de esa re represión oficial, y haciendo uso muy hábilmente de lo que de, de, también le llamo la, la, el racismo estructural, entonces ha logrado meter en la cabeza de toda la gente que, que, que somos guatemaltecos, ¿verdad? Pero que somos guatemaltecos, ni, 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 ni siquiera saber qué, qué significa, qué quiere decir guatemaltecos. Entonces, pero digo, es falso la falsa Guatemala que hay. Han logrado meter en la cabeza de la gente y que también han logrado despojarnos de esa identidad. Si bien es cierto, hablo mi idioma, pongo mi traje y todo lo demás, pero desaparece el, el verdadero sentido del uso de mi traje, del uso de mi idioma ante lo que se llama Guatemala. Entonces... Ese choque, esa, esa falsedad que nos han metido en la cabeza, nos ha destruido. Y por eso es que hoy hay un hay un debate y permanente en nuestras tierras y territorios para este, cuestionarnos entonces, porque es un cuestionamiento que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Cómo fortalecemos la identidad propia de nuestros pueblos? Y aparece, va apareciendo hoy. En algún momento apareció como en el momento de la lucha de la creación de la Academia de Lenguas Mayas, y durante el conflicto armado se logró la Academia de las Lenguas Mayas, y ya la Academia de las Lenguas Mayas institucionalizó un término a cómo llamarnos, ya no llamarnos indios, ya no llamarnos indígenas, ya no llamarnos eh, que nuestros eh, que nuestra forma de hablar es dialecto, sino más bien hay un término que se dice los idiomas mayas. Hay una institución que al menos ya eh, está oficializado que en Guatemala hay 22 idiomas mayas. Los hermanos que nos cuestionan, bueno, ¿dónde está la... El idioma chinca, pues ya está reconocido en el acuerdo sobre identidad, también es otro instrumento que al menos está otra vez tomando un auge entre nuestros pueblos para que se pueda volver a, a entender qué nos dice el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. En el acuerdo, y si lo vemos desde así, el acuerdo indígena es un acuerdo de Estado. Pero ¿dónde ese Estado hace.? Lo propio para entonces reconocer que sí, efectivamente, existen los pueblos indígenas a través del acuerdo sobre identidad, porque hay un, un, una ley que se llama ley marco de los acuerdos de paz. Y las instituciones de este, es decir, el organismo ejecutivo, el organismo judicial y el organismo legislativo, <coughs> son los mismos que se han encargado de no. Hacer efectivo la ley, la ley marco de los acuerdos de paz. Entonces, por ahí es como una contraposición, diría: ¿qué estamos haciendo desde los pueblos? ahí se está afianzando desde los pueblos, desde nuestros territorios, esa nacionalidad, ese verse distinto. Es decir, eh, en el territorio de lo hemos estado diciendo y hay, y por eso es que. Hoy al menos nos estamos de, autodenominando las naciones originales, de Maya Anjobal, maya, chuj, maya Cateca, estamos haciendo un esfuerzo de, de articulación en el marco del gobierno ancestral plurinacional. Por supuesto, hay una discusión permanente entre nosotros para ver cómo se diversifica y el debate es, es interesante, ¿verdad? Y eso también está generándose en otros territorios, en la nación Mam, en la nación K'iche', en la nación Cachiquel, de pronto un, un poquito menos, porque como ya hay una fuerte absorción de la intelectualidad maya Cachiquel por, por este estado, entonces por estar cercano precisamente a la, a la estructura de poder político de este estado, ha logrado quizás también destruir esas esos iniciativas. Sin embargo, hay cuestionamientos, ya también hay un debate dentro entre la intelectualidad eh, maya en cuanto a sí, qué implica, qué, a qué nos lleva esta plurinacionalidad. este, Esa, eh, el, el, ¿cómo se llama? La acción académica también ha influido enormemente porque este, en, en, en la acción académica también hay una situación que invisibiliza a los pueblos. Entonces, como que desde la, desde la academia va a venir otra vez los insumos, la, el debate, la, eh, los términos que van a la nacionalidad. Y nosotros hemos dicho, por, por, así, en la práctica, en la práctica somos plurinacionales, porque hay una diferencia muy, muy fuertemente visible en, en los distintos pueblos. Por ejemplo, en el ejercicio de la, de la autoridad ancestral, no es el mismo ejercicio de la autoridad ancestral en el territorio Ancobal que en el territorio Ishil, que en el territorio Queche. Que en el territorio humano es distinto, ¿verdad? Pero sí es, hay una actividad permanente ahí. Entonces, de, de hecho, ya hay una plurinacionalidad. Ahora, el instrumento legal que nos deba reconocer a todos es ahí donde está el trabe, ¿verdad? Y desde, la, desde la, la, los acuerdos de paz, desde el acuerdo indígena, ¿verdad? Se, se dejó establecido ahí, ¿verdad? Eh, una Guatemala pluricultural, multilingüe y multietnica, ya lo dice ahí. Y se, se obligó, se, se pidió al Estado, al, al, al Congreso de la República, a que cambie la constitución para que se reconozca esa, ese. Esa pluriculturalidad, esa multietnicidad del, 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 del territorio. Y no se hizo. Pero, pero ahí, al menos si hay, hay unos instrumentos que nos permiten a, a fortalecer el debate. Y lo viene a fortalecer, le viene a dar un carácter mucho más, este, diría yo, eh, legal. El, el, la, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lo viene también a fortalecer la, eh, el convenio 169 de la OIT. Entonces, ahí eh, ya, ya no, no nos debemos de perder, sino más bien hay eh, instrumentos legal, tanto nacional como internacional, que nos pueden eh, fortalecer ese debate. Y el debate debe ser permanente. Nosotros sí no, no estamos diciendo que, que hay que huir al debate, al contrario, hay que fortalecer el debate, pero el debate saludable, el debate sano, no el debate que nos excluya, sino más bien el debate que nos lleva a ser más coherentes con esta actitud, actividad nuestra de ser diferentes. Gracias. Muchas gracias, don Rigoberto. Queremos agradecer, digamos, infinitamente por habernos acompañado a esta sesión. Hemos tenido 10 sesiones más donde hemos podido hablar eh, sobre, sobre la invasión, sobre los traumas, sobre también la, el despojo de territorios, las imposiciones. Hemos hablado del Estado-Nación, la invasión de los 500 años. Y entonces, en esta línea, eh, pues hemos... Direccionado cada uno de los temas, y agradecemos que usted nos haya podido acompañar, nos haya compartido sus pensamientos a partir también de la, de la trayectoria trayectoria y de su ejercicio político eh, comunitario en el territorio Canjobal. Y pues no tenemos más preguntas, más que tal vez agradecerle el espacio por acompañarnos y nuevamente disculparnos porque. Eh, el don Diego Z, autoridad ancestral o a la autoridad indígena de eh, el territorio Xil, no nos pudo acompañar. Y tal vez para cerrar, consultarle o pedirle, ¿verdad?, que pudiera cerrar con algunas reflexiones, sobre todo eh, siguiendo la línea sobre el levantamiento, que nosotros le llamamos levantamiento, como le decía o paro nacional, de los retos y desafíos que siguen existiendo cada vez que pasan como estas coyunturas donde nos volcamos a las calles, nos organizamos y pues se va mutando también nuestra forma de organizarnos y de responder al, al Estado. Eh, también pues desde la fundación y desde quienes organizamos el diplomado siempre solidarizarnos con usted, con su lucha, con su trabajo y que ante también sabemos que uno de los aparatos eh, para la desmovilización eh, y desorganización también es el mal uso del derecho penal y usted es una de las personas que también ha sido víctima de ello. Entonces, solidaridad eh, ante estos ataques, ante estos procesos que todavía siguen abiertos. Y también Carmen también envía solidaridad y otros compañeros y compañeras. Eh, sí, como dije, como dije al principio, felicitar a la fundación por este trabajo que se hace porque no se debe quedar ahí en la lucha. Eh, nuestras luchas deben ser permanentes. Yo no soy partidario del término de resistencia porque la resistencia te termina, pero en cambio si la lucha sí es de la lucha diaria, porque lo que el, el producto de la lucha de hoy va a ser posible el mañana, pero la resistencia que qué nos a qué nos lleva, aguantate a los <laughs> A los pencasos, aguantate a los golpes, aguantate al maltrato, aguantate a las patadas. Eso es la resistencia. Y por eso creo, creo yo que el término de resistencia no nos lleva a ser más activos, a ser más, este, más, más contundentes en nuestras acciones. En cambio, la defensa, ¿no? La defensa nos lleva a... A retar al adversario. Mira, me vas a pegar, pero yo me voy a defender. Al, el solo hecho de ya ponerme en una actitud de defensa, el adversario va a tomar sus medidas. Me, me va a estar viendo a ver dónde estoy un poco descubierto para meterme la, el, el, el cuentazo. Pero de que me voy a defender, me voy a defender. Esa. La actitud de defensa ya me lleva en otro, eh, en otro escenario de lucha. Por eso les digo, la lucha debe ser permanente, no resistir, no aguantarnos. Una primera cuestión. Una segunda cuestión. Yo les llamo a todas y a todos a fortalecer su identidad. La identidad es tan fundamental. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, la identidad familiar, hijo o hija de quién eres, ¿Qué, ¿qué es lo primero que hacemos? Nuestro papá, nuestra mamá, esa ya es la identidad familiar. Pero si nos destruyen la identidad familiar, no, no, saber, saber quién soy, saber quién es mi papá. Entonces, ese ataque a la identidad es lo que a este sistema le fortalece mejor si no tenemos identidad. Así nos puede manipular del, en cualquier momento. Nos va a imponer cualquier pensamiento, nos va a imponer cualquier actitud, ¿verdad? Y, no, y precisamente nos va a seguir destruyendo. Entonces también es importante la, la, la identidad. No estoy diciendo que solamente los, los mayas, los indígenas, los originarios, tenemos identidad. También tú, que eres mestizo o mestiza, tienes identidad. A mí me pareció muy interesante un, eh, un muchacho que lo encontré allá en, en Panamá, haciendo la lucha junto con los panameños, y me dice: Mire, yo tengo una mezcla de, de, de identidades, pero gracias a la lucha de ustedes, me dice él, me ayudó a ir a buscar mis raíces. Resulta que yo tengo raíces maya quiche por mi abuela. Entonces ahí es donde viene el choque precisamente de esto que le llamamos el mestizaje. Y el muchacho se siente tan cómodo porque yo tengo parte de esto y tengo parte del otro, pero me identifico. Siento en mi sangre correr sangre maya quiche y me identifico con la lucha de los pueblos indígenas. Por ahí es donde digo yo la identidad, fortalecer nuestra identidad. ¿Verdad? No solamente los mayas, sino que también ustedes, si hay mestizos, mestizas acá, no se sientan mal con nosotros, sino más bien hay que buscar esa identidad. Y el otro elemento, si hay identidad, entonces, ¿cómo articulamos de que soy distinto con con el otro, con la otra, con hay diferencia entre nosotros. ¿Entonces cómo articulamos esa diferencia? Para entonces esa articulación de nuestra diferencia nos va a permitir ser respetuosos. Respetar de que la otra y el otro es distinto a yo, a mí. Y si es distinto, pero también aporta en sus distintas habilidades, es hábil en comunicación, es hábil en redes sociales, es hábil, cada quien tiene sus habilidades. Es ahí donde también es importante esto que le, le llamo yo la articulación. Y el, el cuarto elemento que yo también los invito a que hagamos, ¿verdad? Es precisamente... El cuestionamiento permanente que le debemos de hacer a este Estado. ¿Es o no es nuestro este Estado? ¿Este Estado nos representa o no nos representa? Si no nos representa, ¿cómo vamos a hacer entonces a que haya un Estado distinto en el cual nos sentimos, nos sintamos representadas, representados? Pero si, si nos sentimos que este Estado nos pertenece, pero ¿por qué nos está haciendo daño este Estado? Es decir, ese cuestionamiento permanente nos va a ayudar a entender de manera conjunto hacia dónde debe ir nuestra apuesta. Y, y finalmente, pues felicitarles a todas y a todos quienes están participando en este diplomado por eh, también su interés en conocer un poquito más. De esta relación entre nosotros como pueblos que habitamos este territorio en el cual hoy vivimos y convivimos. Finalmente, quería también a través de ti, este Nancy, pedirle a la fundación ya, que sea más inclusiva en, en sus apreciaciones, en sus documentos que hagan, porque ya he visto también dos documentos que hace la fundación y siempre nos sigue marcando esa diferencia se especifica contra hacia unos cuantos pueblos y eso nos lleva también a no valorar la el aporte de eh, la, la mayoría de la sociedad y no es no es malo sino más bien quiero que me entienda porque también eh, al cuestionarnos en sí una una sana sa, un, un cómo diría mi, mi señalamiento no en aras de la destrucción, sino más bien saludable para que se fortalecen estos procesos de este, investigación que debe ser más inclusiva para todas y todos. Y agradecerles por también tomarnos en cuenta y, y hacer posible compartir estas ideas con todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Don Rigoberto. Muchas gracias a cada una y a cada uno de los participantes. Gracias también por hacernos llegar sus observaciones eh, en relación al trabajo que hacemos. Yo creo que, que al final eso es verdad, eso se trata, que tengamos eh, la posibilidad de escucharnos, de entendernos y también de construir espacios, eh, más allá de ser más eh, inclusivos, de poder reconocer eh, los unos a los otros también, ¿verdad? Creo que ese es un trabajo necesario y constante. Entonces, muchas gracias, hemos llegado al fin de la sesión, nuevamente queremos invitarles a la próxima sesión que será de manera presencial el 22 de octubre de 10 a 12 de la mañana, que esta será presencial y nos estarán acompañando los compañeros Ronnie Alvarado y Daniel Matul. Muchas gracias, feliz día a todas y a todos.